Estamos con Tomás de Castro, entrenador Tavira Cobaquet, primera masculina, 91-62. Tomás, partido muy completo, victoria fácil, ¿no? Bueno, sí, un poco. Hemos ido todo el partido por delante. Desde el principio hemos intentado estar muy bien en defensa. Hemos estado muy bien en el partido de partido de rebote ofensivo, nos han dado muchas ocasiones. Y luego en el segundo tiempo ha sido un poco ya la inercia que llevamos desde el primer tiempo. Y ahí hemos jugado ya, nos hemos ido aquí un poco, jugando en ataque, dando pases extras. La verdad es que un partido muy completo desde ese año. El tercer cuarto ha sido espectacular, tanto de pesa como de pesa. Hay un poco de equilibrio en el partido, mucho equilibrio, juego interior, juego exterior, muy buenos porcentajes. Un buen día, suerte, Tomás, o fruto de todo. A ver, nosotros empezamos la liga de menos a más. Ahora estamos en un punto que tenemos que llegar más arriba. Pero bueno, estamos trabajando para llegar a final de temporada. Toda la comida del año, y nos vamos a jugar ahí y queremos llegar a tope. Estamos trabajando bien y bueno, yo creo que esto ha sido el fruto de... El tercer cuarto ha sido muy bueno, pero ha sido fruto del primero, del segundo. Por supuesto. Nos hemos sentido cómodos y claro, cuando te sientes cómodo, pues las cosas van mucho mejor. Venga, es que me casco, Tomás, y a seguir trabajando. Gracias. Bueno, estamos con David Rodríguez, Isira Bichiteguía, derrota contra Tabiraco, 91-62, David. A pesar de que en el segundo cuarto os habéis metido en el partido, en el tercero os habéis venido abajo. Sí, mucha diferencia de intensidad y de acierto, diría yo, durante todo el partido. En los ratos que hemos estado bien, nos han castigado un montón en diferencia de puntos y al final, pues, 30. Quizás donde ellos tenían más ventaja en el juego interior, pero hoy ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? El juego exterior ha sido brutal, los porcentajes de acierto que han tenido han sido espectaculares. Sí, el partido complicado, ¿no? Al final no es por poner excusas, pero nos plantamos con 8 jugadores y yo creo que entre todos, en ese momento vimos el marcador 15 abajo y cuesta mucho darle la vuelta. Al final, pues, cansancio, un poco todo, la cabeza, que hemos tomado demasiadas malas decisiones y como decía antes, cuando han estado ellos acertados han aprovechado muy bien nuestros momentos muy malos. Bueno, David, pues ánimo y a seguir trabajando. Gracias.